hoy. Ellos saldrán a la pista de baile con un solo objetivo: arrebatarle la corona al actual rey del show. ¡Para Guillermo Toscano! Le vamos a ganar a ese pelado chino. Tercer rey del show, ahora sí va a estar disputado, muy disputado. Y las murallas van a caer, ¿ah? ¿Eh? Y los reyes se van a destronar. Le vamos a callar la boca a más de uno, como ya lo dije. Y no sean envidiosos y nuestra voz es la mejor. Aquí está el rey del show actual y también aquí uno de los reyes de las improvisaciones y los shows también. Demostrarán que también tienen mucho talento y que pueden alcanzar la gloria. Esta noche montarán el mejor espectáculo de sus vidas y pondrán en escena el mejor show. Reyes del Show. Muy buenas noches, preparados en casa para esta noche, porque arranca los Reyes del Show. Todos los chicos están excelentes caracterizados. Y yo tengo que decir que he venido con mis galas completas, porque todas las noches que tengamos los Reyes del Show, yo no voy a tener un vestido de gala, voy a tener dos. Porque así uno quiere sentirse como media regia, por lo menos una vez a la semana, sentirse así, media elegante. Todos tenemos nuestro lado favorable y los chicos quieren mostrar también. Vine haciéndole la competencia a Tatiana, es más, para que vean, con el brillerío. Solo que yo sí me pongo bien el vestido, no sé otras. Ahora sí. Bueno, los chicos están ya caracterizados. Y como yo no puedo dividirme en dos, tenemos un compañero del canal que se ha prestado porque él sabe todo sobre los chicos. Él sabe quién podría y quién no hacerse competencia. ¿Quién ganaría puntos y quién no esta noche? Y lo tenemos aquí con nosotros, Josué, alias Careca. Karim, muchísimas gracias. Aquí estamos en el camerino porque no sabes la tensión que se vive. Realmente aquí están peleando porque es una competencia hasta cierto punto sana, pero hay pica porque aquí el antiguo rey del show dice que él no se va a quitar la corona. Pero, la temporada pasada, la gran muralla china, el que se denominaba el rey del show, viene por todo. Así que ya saben, aquí los ven, Careca. A los 12 chicos, son seis duplas que se van a presentar el día de hoy. Careca, te quiero preguntar algo. Dos. Pregúntame, Karim. Yo quiero usted, con su visión de caballero, ¿quiénes son más picados y quiénes son más competitivos, los hombres o las mujeres? Por supuesto que los hombres. Yo también comparto. Son más así como peleones, siempre quieren estar ganando, se andan preocupando que no, que yo lo voy a hacer mejor. Y ahí esas duplas. Espérate nomás que cuando les toque competir entre ellos los quiero ver. Ok, Karim, yo voy a estar aquí en el camerino preguntándoles cómo se siente, cómo se han preparado, quién los caracterizó, si se sienten contentos también con su personaje, porque hay que recordar que los personajes, los artistas no los escogieron ellos, fueron designados por la producción. Pero aquí yo veo también coreógrafos que les están dando los últimos detalles, están ultimando detalles. Yo los vi practicando, yo los vi ensayando, yo los vi hablando. Careca, ¿los ves igualitos? ¿Los ves igualitos a los personajes? Por ahí veo a Ozuna, veo a Wisin, veo a Sebastián Yatra, que sin mucho esfuerzo está ahí. Sebastián Yatra está igualito, déjame decirte. Veo a Daddy Yankee, lo veo a Nacho, lo veo a Farruko. Así que hay artistas internacionales. Me vas a tener al día entonces con todo lo que pasa en el camerino, porque el camerino es el punto de encontrones con los chicos mientras esperan los shows. Ahí es donde están que critican y chuchumequean toda la noche. Así son. Karim, aunque tú no creas, está que se creen aquí que yo soy mejor, que yo te voy a ganar, aunque no lo creas. Estas capas no dejan ver, pero están que se codean, están que se empujan, están que uno quiere salir más, están que brotan la espalda. Así que ya saben, no se pueden perder porque está buenísimo. Arrancó el Rey Show en BLN. Excelente, gracias Careca por estar con nosotros esta noche, para acompañarnos y mantenernos al día con lo que pasa con los chicos desde allá. Pero vamos a presentar al jurado, chicas. Me encanta vernos aquí nosotras dando la cara de frente en este estudio. Divinas, ustedes van a estar haciéndole barra a los chicos de sus equipos y tenemos al jurado esta noche
Tatiana Roa, como siempre, con el brillerío divina. Toda una artista. Pero ¿sabes qué, Karim? Te tengo que confesar algo. ¿Qué? Tu brillerío esta noche me fascina. Gracias. Es más, yo lo quiero. Ese brillerío debe ser mío. Ya le voy a decir dónde. En mis redes. Tienes que, en redes. Sí, en tus redes lo voy a ver porque es mío. Me encanta. Nadie más lo puede tocar. Ese es mío. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente de Daule, a las madres maravillosas que me han recibido de verdad y que apoyan a sus hijos con los talentos que tienen. Mañana reunión 10 de la mañana en la cabecera cantonal. Y un saludo para esas madres de Limonal, de Laurel y de todas las parroquias. También un saludo para las madres de Tatiana Roa, Guayaquil. Mañana nos vemos a las 12:30 con la prueba de talentos. Así es. Tatiana Roa, que nunca para. Así yo debe jamás ser. Paro. Bien. Como debe ser, pues, hermana. Así es, mujer trabajadora. Por favor, el caballero que se apodera de la mesa esta noche. Hugo Guerrero, bienvenido, el look juvenil. Muchas gracias, buenas noches Ecuador, gracias a la producción por la invitación y definitivamente yo no necesito ropa con brillos para brillar, yo tengo brillo propio. Oiga, así no, que no, buenas noches Ecuador, oiga, no, lindo no, los vestidos, es. Lindo los vestidos, besos a las dos, lindo los vestidos. ¿Por qué es así con nosotros? ¿Qué tal le hacemos? Oh, si bien se lo que pasa ya está atacado. Lo que pasa es que entro y me dice, usted vino a reemplazar a... Y yo digo, no, yo no soy reemplazo de nadie. Yo no le dije eso. Usted no, otra persona por ahí. Yo tampoco. Entonces, no lo había visto, si no le podía ni saludar, que yo le doy 10 veces. No, 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 pero... yo sé, no, otra persona. Me dijo, usted viene a reemplazar a... Yo le dije, no, cada ser humano somos un mundo diferente y cada uno tiene su talento. Así que, saludos, tómate la pastilla y mejórate. Uy, qué malo, hasta de lejos. Hace polémica, es terrible, es terrible. Bueno, parece como que se apoderan ahí esos puestos. Maesa, la de las piernas gruesas. That's hermosa, right. Bienvenida. That's right. Hola, mi amor, qué bella que estás. Yo no uso vestido de brillo. Bueno, sí tengo vestido de brillo. La próxima vez voy a venir con mi brillo, yeah. Pero al estilo urbano. Pero igual estoy siempre contenta de venir aquí a compartir con todos ustedes. Hasta que no me cambien ese pie antiguo, Charlicito, no voy a rapear. Ya póngame uno actual. Charlie, te cortaron. Eso. Y ahora va a ver. No le gusta tampoco eso. Pero con la canción, pues. Ya después te proponía. Después. Un beso ya. Para todos los chicos. Ya los vi, están guapísimos. Están más guapos que los originales. Excelente, jurado. Prepárense porque vamos a arrancar con el primer show de la noche. Y se trata de la dupla entre Larry y el Chino Sosa. Veamos su ensayo. Bueno, papi, aquí Daddy Yankee, el Big Box, Yandel, la leyenda. Yandel, así papi, como estamos oyendo, estamos aquí para partir la pista, así que toda la gente ahí, un gran saludo. Y hoy van a salir muchos atacados con el chozazo que vamos a pegar aquí con Larry Soho. Y las murallas van a caer, ¿ah? ¿Eh? Y los reyes se van a destronar. Lo vuelvo a repetir, vamos con todo esta noche. Oye, mira, ese tipo que le dicen el rey del show, ese muchachito que, ten cuidado porque estamos aquí los grandes, las pirámides. Excelente dupla. Ya están listos los chicos para poder mostrar su show. Advertirle al jurado que el voto secreto lo tendrá Hugo Guerrero, ¿ok? Usted tendrá su votito secreto. Un beso inmenso. Vamos a arrancar ahora sí con el show. Listos los bailarines, todos en escena. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. ¡Luli! Chicos han hecho su más grande esfuerzo. Mal esta cámara, me hace ver enana, aviso.
Eso, ahora sí. Muchas gracias. Es que sí, pues me cambiaron el camarógrafo. No hay problema, no hay problema. Aquí nos crecemos como sea. Llegaron los chicos, vamos a escuchar a Tatiana Roa. Arrancamos con usted. Muy bien, ¿dónde están esos chicos? Con cariño, por favor. Con cariño, yo con cariño. ¿Qué día es hoy? Jueves. Ok, chicos, ¿dónde están esos bailarines que quisiera dirigirme a ellos? Chicos, definitivamente, excelente presentación. Excelente, excelente. Vi una puesta en escena magnífica, pero ¿saben qué quiero decirles? Que el cuerpo de baile fue todo. ¿Qué cuerpo de baile para más bueno esta noche? Maravilloso. Sí. Realmente, chicos, ¿cómo se llama su grupo? ¿Cómo? Mafia VIP, definitivamente, sí, Mafia hicieron VIP. Que su show se complemente tan bien, tan perfecto, que realmente lo disfruté desde que iniciaron okay. Hasta que terminaron. ¿Cuál es su puntaje? Se va por los altos, se va por los altos. ¡10 de Tatiana Roa! Muy bien. Cuéntame, baja los dientes, que son carísimos. Ahora sí. Maesa. Ay, aquí estoy. Oigan, chicos, se los vea guapísimos. Déjenme decirles, bellos. Lo sentí un poco, Larry, te sentí como que tú eres una adrenalina, eres un loco. Y te vi como que estabas como calmado, pero obviamente estos reggaetoneros que cantan, ellos solo cantan, no hacen muchas cosas, por eso los entiendo, muchachos. Trataron de adaptarse al papel. Por mi parte, un buen performance, los bailarines espectaculares, hicieron un buen show y se creyeron la película, y eso fue lo que me gustó. Ok. Puntaje, Maesa, para los altos, para los bajos, para los centrales. ¡Tandratana, 10! ¡Ay, ay, ay! Son el primer dúo que vemos esta noche. Hugo. Chicos, bienvenidos a la pista. Yo considero que fueron Wisin y Yandel en el reencuentro, porque no les, creo que les faltó un poquito de conexión. Por el momento, el personaje de Wisin, el Lipsy, no lo supo manejar. Entró atrasado como en dos ocasiones. Entraste en el lipstick atrasado como en dos ocasiones. Hiciste el lipstick cuando no te tocaba cantar allá arriba. Yo te vi, estoy aquí. Ta, 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 ta. Como producción y espectáculo, maravilloso. Por eso me gusta venir siempre a BLN porque se pasan. El ballet, espectacular. Yo, perdón. A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? Era un micrófono, Tatiana. Era Daddy Yankee y Yandel. Era Daddy Yankee, por si acaso, señor. Ah, es Daddy Yankee. Es Daddy claro. Yankee. Ah, ok. Por igual, si estuvieron desconectados. Pero como espectáculo fue muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Muy bueno, el mío es secreto. Ok, guardadito. Mami, mira, gracias por ese puntaje. Tú sabes que aquí estamos metiéndole corazón a eso. Siempre le vendimos aquí. Y el cuerpo de baile, dale ahí. Muchas gracias. Ya, gracias. Excelente personaje. Ahora sí. Careca, ¿qué ha pasado por allá? La competencia de estos chicos. Cari, déjame contarte que aquí estoy esperando que vino el Cheno Sosa y Larry, porque quiero ver si que ellos están contentos con la evolución que le han dado los jurados. Quiero saber también cómo se sintieron ellos con la presentación. Tuvieron 2-10, los cuales súper bueno para ellos como dupla, pero recordemos que la calificación es individual, cada cual tiene que pelear. Quiero ver si que ellos se sintieron cómodos. ¿Daddy Yankee o Chino? ¿Cómo quieres que te diga? Daddy, Big Boss, Daddy Yankee. Chino, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste que Larry fue bien compañero, participó bien, se desenvolvió bien? No, sí, mi compañero le dio de todo, metió corazón, es lo importante y lo disfrutamos en equipo. Larry, ¿exactamente lo mismo piensas tú? Siento que tuve una conexión con el Chino, papi, tú sabes, siempre tenemos una buena feeling para poder darle con todo a ese escenario y para ustedes, ese público lindo, esto fue para ustedes. Hoy decretamos que íbamos a hacer un buen show y fue lo que tratamos de hacer, un buen show, mami. Oye, mira, apuntamos al 10, ahí fue al 10. Pero recordemos que la calificación, aparte de todo, es individual y solamente puede clasificar uno. No es en dupla, tienen que pelear uno por su pellejo prácticamente. Eso es excelente, ¿eh? Sí, igual esta vez fue algo en equipo y lo hemos hecho en equipo bien, como panas, amigos. Ok, perfecto. 10, se siente bien, se sintieron bien, buena calificación del jurado. Igual el jurado está súper contento con su participación, chicos. Así que felicitaciones. Karin, ¿cuáles son los siguientes? Ok, gracias por esa información que nos tienes desde allá, Careca. Estamos aquí ultimando detalles, entonces la puntuación va a ser, confírmeme dentro producción, va a ser individual. Ok, jurado, la puntuación que ustedes pongan para la siguiente van a alzar dos cartillas si es que son dos puntajes diferentes o una si es que a los dos le dan el mismo puntaje. Clarísimo, ahora sí. La siguiente pareja es...
Vincent y el chino Chan. Veamos su ensayo. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir lo que... Y aquí estamos, J Balvin, Nicky Jam, dímelo papi. Y no te voy a... Topeo lo que vamos a hacer. Exacto. Con los muchachos. Tenemos un mensaje para los muchachos y es que si están esforzándose al máximo, tienen que... Esforzarse el triple. No, tampoco. Sí. Ajá, ya, recapitula tú que tú eres el rey. Cuando comenzaron el Reyes Show, el primer Reyes Show, ¿quién fue? Chino Chan. El segundo Reyes Show, Guillermo Toscano, pero fue porque no estaba el Chino Chan. Obviamente. El tercer Reyes Show, ahora sí va a estar disputado, muy disputado, ¿verdad? Bueno, yo no puedo hablar mucho porque ustedes son los no, Reyes pero Show. Ya, ya le están metiendo, pero... Tu primer show es conmigo, imagínate. Ay, mamá. Ya ganaste. Pa' acá, playa. Tracata, tracata. ¡Excelente! Vamos a descubrir si la misma energía la mantienen aquí en el escenario. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ahora... Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Chicos, juntitos, pónganseme juntitos. Ahora sí, Tatiana Roa, ¿qué opina sobre el show de los dos? Yo opino, realmente, señor Vincent, definitivamente usted cada vez mejora, cada vez se la crees, me gusta que mejores, te falta todavía, pero definitivamente, obvio, los personajes son fáciles, ¿no? También son fáciles. No, son fáciles. Al principio te sentí, cuando te vi por la pantalla, te sentí un poco bajo. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando tienes un invitado o alguien que está en una escena, tienes que aportarte. Cuidado con eso. Si alguien no te aporta, mejor no la pongas. Mucho cuidado con eso. Luego viene Chino. Chino, ¿cómo se está portando? ¿Bien? ¿Ya está viendo los ensayos? No, ya me dijeron que más o menos estás. Se está portando bien. Ok. Sí, sí. Te cuento que te vi mejor esta vez. No me encantó. Me gustó, pero no me encantó. Puntaje para el Chino. Un paso adelante, Chino. Dicen, tuviste problemas con Lindsay. Puntaje para el Chino es 8 y para Vincent 7. Ok. Maesa. Ya que agarré palco, estoy bien cómoda. Me falta nomás la tacita de café o el vinito y estoy relajada viendo a estos chicos guapísimos. Bueno, Vincent, déjame decirte que te lo estudiaste muy bien a Nicky, porque Nicky él mismo lo dice en las redes sociales que él baila feo. Él no baila. Hiciste los mismos pasos tal cual exactamente y de esto se trata, pues, ¿no? Hacer igual a ellos. Mi Chino también, igualito exagerado que el otro, lo mismo, los detalles del video tal cual y el cuerpo de baile espectacular, con una coreografía excelente. Así que por mi parte, es mi humilde opinión, su gesticulación al hablar, al cantar, se sabían la letra perfectamente. Hicieron exactamente lo del video. Ellos son como par de payasos y hacen reír en el video y lo hicieron tal cual. Okay. Están guapísimos, me gustó. Me hubiera gustado que entres en la moto, Vincent. ¿Puntaje para el Chino? 10. Yes. ¿Y para Vincent? 10. Yes. Ok, Hugo. Chino y Vincent, bienvenidos a la pista. A mí me gustó la propuesta, muy buen manejo del desplazamiento escénico, excelentes bailarines. Y quiero diferir un poquito con Miss Tatiana. La energía va de menos a más. Y ustedes lo supieron mantener. Y una vez que subió, lo que pasa es que cuando Vincent empieza,
el tema es lento, no le puedes exigir una explosión de energía cuando el tema que está haciendo, la musicalización y el lip sync lento. Entonces, nada más, yo respeto su criterio, pero va de menos a más. Y ellos supieron mantenerlo y terminaron muy bien. Felicitaciones, chicos. Usted tiene, déjeme decirle que yo respeto su criterio, pero para mi parecer no va de menos a más. Un show debe contar. Puedo decir que este grupo estuvo mejor que el primero. Bajar un poco y puedo decir, disculpe, que este grupo estuvo mejor que el primero. Eso es problema suyo. Yo estoy, chicos, acompañen a Careca todo lo que quieran decirle. Él los va a escuchar. Sí, vayan. Para eso lo tenemos. Para que ustedes puedan expresarse y no me digan a mí que yo no los dejo hablar. No, mentira. Chicos, chicos, acá estoy, acá estoy. Pusieron a pelear al jurado, los pusieron en contra. Chino, ¿cómo te sentiste? ¿Te sientes preparado para ganar? Buenas noches a todos. Obviamente estoy preparadísimo, más que nunca, yo creo, por todo lo que ha pasado. Estoy reivindicándome, yo creo que voy para alto. Y bueno, esforzándome con Vincent, que es un buen compañero. Yo creo que es el mejor que me puedo tocar en esta primera gala. Agradecidos con el jurado y con el público por la evolución. Yo creo que lo hicimos bien, trabajamos para eso y eso es lo que queremos presentar cosas buenas, perfección. Por el momento son duplas, son muy buenas calificaciones, pero van a clasificar individualmente. Bueno, anteriormente lo habíamos dicho, la íbamos a romper, la íbamos a hacer súper que bien, preparados los chicos que vienen, que la cosa está muy difícil y no nos queríamos quedar afuera. Agradecerle también al elenco Magia Dance, se portaron increíbles, Mafia VIP. Se votaron increíbles, los quiero, siempre apoyando lo máximo. Ok, perfecto. Buen performance de los chicos. Y hubieron 35 puntos cada uno. Espero les alcance, chicos. Todavía faltan más. Aquí están preparándose, se siguen preparando los chicos, están cantando, tienen los audífonos puestos, tienen el celular en la mano, están que tararean las canciones a cada rato. Se pone cada vez más interesante. Cada vez que pasa la noche se pone más interesante el radio show. ¿Usted quiere saber? ¿Quiere continuar? No puede perderse porque está interesantísimo. ¡Karin! Me tiene, pero aquí con ganas de observar hasta cómo están vestidos ya que tienen las capitas encima. Tengo que darles excelentes recomendaciones. Y es que estoy segura que ustedes tienen el mismo deseo que yo. Encontrar a alguien que te regale las cosas. Ahora sí, se preparan el resto de competidores que están listos con sus caracterizaciones para sorprender al jurado. Los jurados también se van convenciendo de menos a más, así que vamos a observar los siguientes shows después del chiribirín por un poco. BLN La Competencia llega. Muy bien, están ansiosos, estamos todos ansiosos por observar los siguientes shows. Nos faltan bastantes duplas, pero el No Soporto puso aquí el escenario a hervir. Todos empezaron a decirse sus verdades en la cara y como que se arrastró el tema hasta ahora que estamos como jueves. Y eso que no hemos tenido No Soporto, la pica quedó ahí. Erika y Jocelyn ayer intentaron decirse lo que más podían y esto fue lo que pasó. Ustedes dos, que ya me conocen y saben cómo yo me he portado con ustedes y mucho más contigo, Jocelyn, desde la primera temporada de que tú entraste, siempre he estado ahí. Y la hipócrita, aquí eres tú. Dijo que desde la primera temporada... Hipócrita, porque ella le ha hablado mal, a Ricardo le habló mal de mí, diciéndole un poco que no son. O sea, que ella, que con qué valor moral ella viene a hablarme a decirme hipócrita. Y no estoy aquí estancada. Simplemente me da coraje de que regrese al lugar donde ella dice que nunca más iba a regresar. O sea, haciéndonos de menos. Porque ella cuando llegaba aquí al canal, ni nos saludaba, pues, cuando venía de invitada. Porque si ella hubiera sido buena actriz, se hubiera quedado allá. Porque hasta con la gente es hipócrita. ¿Crees que se porque subió cuando los le piden, se le acercan a pedir una foto, los mira mal. Y no solamente lo digo yo, lo puede decir muchas personas. ¿Cómo? Me doy el gusto de salir de este canal. Viene y menosprecia el trabajo donde otra vez ha regresado, lo cual me parece súper ilógico, porque no tienes por qué menospreciar a alguien que te volvió a abrir las puertas. ¿Te parece buena actriz, Erika? Mira, que lo califique el público, porque yo en realidad como actriz yo no la he visto nunca en ninguna novela. Elijo estar en el lugar en el que soy feliz, en mi casa, y en donde no me votan. Yo se le dijo que no le parecías una buena actriz. A mí me tiene sin cuidado. Lo más importante es que el público me quiere, que el público me ama y que el público sabe de dónde yo vengo y qué es lo que yo he hecho. Okay, me he quedado sorprendida
Bueno, hay publicaciones, hay personas que han hablado tras cámaras con todo lo que dijeron. ¿Qué tienes que opinar? ¿No quieres decirles nada? ¿Por qué? ¿Sientes que no vale la pena? ¿No te molesta o no quieres defender tu posición, nada? Yo estoy tranquila, créeme. Ya lo que tenía que decir, yo ya lo dije, así que no tengo nada que decirle. ¿Sientes que es mentira todo lo que pasó, todo lo que dijo Jocelyn, al menos que te acercas al público, que lo miras mal, etcétera? Créeme que lo que ellas digan me tiene sin cuidado. O sea, ¿qué puedo pensar de dos personas que se unen para hacer daño? O sea, es que mira, en esta vida, para subir, tú no tienes que irle haciendo daño a nadie. Así que yo no le he hecho nada a nadie, a ellas tampoco. Entonces me tienen sin cuidado lo que ellas hablen, créeme. Yo estoy tan tranquila y tan en paz conmigo misma, entonces no tengo nada que decir. ¿Tú dijiste que no ibas a volver a este programa de competencia? Quiero que ellas me muestren un video donde supuestamente que yo he dicho. Yo en todas mis notas que a mí me han hecho, siempre preguntaban, Erika, y si de aquí a mañana regresas, yo siempre decía, nunca tienes que decir que no, porque esta es la casa del jabonero, quien no cae resbala, porque esto es un trabajo. Así que ellas dos son las únicas que todo el tiempo decían, pero si tú dijiste, que yo sepa, con ellas yo no he conversado con nadie, porque yo no menosprecio el trabajo. Me gusta trabajar y lo voy a decir siempre, Karim. Es como que a ti te digan, Karim, ya no vas a ser presentadora, tienes que hacer otra cosa, tienes que competir. ¿Vas a decir no, Karim? Te pregunto. Claro, pues uno no se quiere quedar sin trabajo, uno siempre tiene que coger todo lo que venga. Entonces, son las únicas personas que siempre dicen eso, yo jamás. Bueno, aparte que si me dicen tienes que volver a competir acá, yo vengo saltando en una pata, si es lo mejor que te puede pasar. Estar aquí en Belén, imagínate. Aparte que te pagan bien, entonces. No hablemos de eso. Eso dolió. ¿Qué cosa dolió? Lo último que dijo, ¿cómo que fue? Aparte que si te pagan bien, eso. Yo, a mí algo que sí me sorprendió es que es verdad que te han invitado cuando estabas actuando, te invitaron en algunas ocasiones para que vengas de jurado. ¿Tú no las saludabas o algo así? ¿Eso causó alguna polémica? Mira, ¿quieres que te diga algo? ¿Las calificaste mal? ¿Algo así? Nunca. Es que mira, yo no sé, pero yo siempre creo y pienso también que cuando tú haces otras cosas que el resto no las hacen, es como que les molesta, les afecta. Y yo no le he hecho nada a nadie. Simplemente, si salí de aquí a actuar y si ya no estoy allá, son cosas personales mías. No es que me dijeron, Erika, ya no vas más. Los únicos que saben la verdad son mis jefes, Jean Paul, Priscila, Mary Joan, el resto no lo sabe. Y si yo estoy aquí porque ellos me llamaron, negra, queremos que tú estés acá porque tú eres buena para esto. O sea, y lo que diga el resto me tiene sin cuidado. Lo más importante es que al público le guste mi trabajo y a mis jefes también el resto. Si a mí me critican, si todo el tiempo hablan mal de mí, porque quieren ser como yo, es todo. Y yo no tengo que pararme aquí, Karim, poner una carita de yo no fui para que el público me crea. Yo no, Karim. Yo me muestro tal y como soy, seria así. Cuando me tengo que reír, me río, pero cuando no me gustan las cosas, esta es la cara que yo pongo. Y yo quiero dejar este tema aquí con estas niñas, porque créanme, que ustedes se paran aquí, hacen que el público les crea con unas caritas que ponen, pero ustedes dos son el Chucky viviente, pues. Perdón. Bueno, yo me he tratado de mantener al margen, porque desde la noche de... Porque anoche ella empezó a empezar a decir cosas de mí, cuando yo en realidad en la nota, yo simplemente estaba con Jocelyn. Y sí es verdad, dije unas dos o tres cuatro palabras, porque cuando estaban jugando al Yo Nunca, con todas las cosas siempre... Nunca, ¿cuál era ese juego? Al No Soporto, todo el mundo festejaba, incluyéndome. Entonces, sí me molesta el hecho de que ella empiece a decir cosas de mí, como que yo supuestamente he hablado mal de ella, cuando en realidad ni siquiera la nombro, ni con nadie. Es más, a cualquiera de mis compañeras le pueden preguntar si en algún momento yo he hablado mal de ella. O sea, ¿no te llevas mal con ella? No me llevo mal, ni me cae mal, ni nada. O sea, yo prefiero, si me toca saludarla, la saludo, porque somos compañeras, ex compañeras también, y somos actualmente compañeras. Entonces eso, pero sí me molesta que ahorita te vengas a hacer
la que yo no he dicho nada, la que no me he menospreciado, cuando tú estás, tú dijiste que estar aquí es estar estancada. Ya. Entonces, ya, bueno, lo que tú digas me resbala en realidad porque yo no lo veo como, como estar estancada. Este es el programa con mayor punto de rating, donde muchas personas de muchos canales, actrices o lo que sea, quisieran estar aquí donde te ven, donde te ven. Entonces, a mí me encanta estar aquí, disfruto estar aquí. Soy presentadora en un programa que ven los sábados, que también tiene mucho rating. Y ¿qué te diré? Si tú piensas que estoy estancado o no, me da igual porque yo elijo estar donde estoy. Yo quiero estar aquí y eso es lo que me hace feliz, ¿me entiendes? Jocelyn, ¿te molestó algo? ¿Mantienes lo que dijiste? No, es que créeme, yo no he hablado mal del programa. Que gracias a Dios, y voy a decirlo, una vez cuando yo entré aquí, le dije a Jean Paul, quiero que me hagas brillar. Y me dijo, todos los chicos que entran aquí brillan, negra, y de aquí vas a salir a hacer cosas impresionantes. Y yo las estoy haciendo. No estoy haciéndole daño a nadie. Si les molesta que yo avance, si les molesta que yo estoy aquí, pues sáquenme ustedes dos compitiendo. Ustedes dos, porque son las únicas que les molesta que esta negra haya vuelto a este canal. Porque yo a ustedes no les pido nada, nada, ni les presto nada. Entonces yo ya quiero dejar el temita aquí. Si a ustedes les encanta la polémica y es lo único que saben hacer porque no compiten, entonces vayan a entrenar, prepárense, porque esto es una competencia. No es para venir todos los días a pararse aquí regias con las pestañas bien bonitas y hacer polémica. Entonces, conmigo no se metan, chicas, porque yo con ustedes me voy a meter. Así que quiero dejar el tema ahí. Y si algún día, porque yo no soy mala persona, si algún día necesitan algo mío, me lo piden y yo les ayudo, sin ningún problema, porque yo no tengo rencor con nadie. ¿Qué tienes que decir, Jocelyn? Que es mejor no aclarar porque oscurece. Creo yo que la persona que buscó la polémica fue ella. Todo el mundo es consciente de que ella no tiene argumentos para pelear conmigo. Simplemente se agarra de que sí, porque nosotras somos las más polémicas, porque no tenemos pelos en la lengua y si me cae mal se lo digo. Entonces lo que ella quiere es venir aquí, poner su cara de víctima para que la gente le crea y nosotras quedar como las malas. Simplemente ella fue la que habló, ella fue la que empezó y yo no me voy a porque dejar me cansé. Pisotear de nadie. Porque además, no puedes decir lo que... No puedes decir que nunca dijiste que no volverías porque sí lo dijiste. Es más, yo de ti no hablo, yo a ti no te veo, yo a ti no te nombro, yo de ti no hablo con nadie. Aquí la persona que está buscando sobresalir en alguna, en como sea, eres tú haciendo la polémica porque yo estoy tranquila. Para tu información, yo compito, yo bailo, yo hago show y soy una de las personas más queridas por el público. ¿Por qué? Porque me muestro como soy y gracias a Dios estoy en este programa. Por algo tengo tres años y tengo la... Deja hablar. Por algo tengo tres años y la consideración de no solamente mis jefes, porque yo soy humilde, hasta con el señor que limpia el baño, porque a él lo veo y lo saludo. Entonces, tú me hablas de humildad a mí, bájate de la nube y cuidado te caes porque te vas a dar bien duro. Y yo con ella no voy a hablar, es más, que se mantenga ella en su puesto, que me mantengo yo en el mío y que me respete, simplemente... ¿Crees que cambió Erika? Mira, no me interesa si cambió porque ella siempre ha sido así. Y la gente que no la conoce y la compra por la cara que tiene, bueno, allá ellos. Hay gustos para todos. Hay gente que la quiere a ella y gente que me quiere a mí. Perfecto, lo acepto. Pero sí debería haber personas que le digan en la cara porque ella es una persona muy hipócrita porque se puede reír contigo, pero a tus espaldas te apuñala. Entonces, aprende a tener las dos camisas, una para dar y para recibir. Y si ya te di, bueno, quédate tranquila, callada y punto, ya. No me interesa pelear con ella, no me interesa pelear con nadie. Creo que yo estoy en otras cosas y así me quiero mantener. Punto. Me dijo que no compites, que solo haces polémica. Yo compito, bailo y hago de todo. Está bien. Si no, ¿qué hago aquí? Me parece pues entonces. Bien. Me parece bien. Además, estancada no creo que estoy. Vuelvo y repito. No tengo nada en contra de ustedes, pero ustedes son el Chucky viviente. Se paran aquí, vuelvo y repito, con una carita de yo no fui a que el público les crea. Mira, yo soy, me muestro tal y como soy, yo no. Si nos ponemos a buscarte un personaje, hermana. Búscalo, hermana, búscalo. Es un personaje que al público y que a los niños les encanta. No sabes cómo amo hacer la Chasperin, que un día dijeron, qué ridícula que se la ve. Ese personaje ridículo lo amo porque los niños lo quieren.
Pero eres hipócrita con los niños. Ese es tu problema, es lo que tú piensas. Eres hipócrita con los niños. No voy a caer en tu y pensamiento. Y no solamente lo puedes... ¿Por qué lo dices? Porque ella es hipócrita con el público. Y qué pena me da, porque hay gente que se amanece aquí para tomarse una foto y le dicen, Erika, ¿puedo tomar una foto? Y los mira así, poco y más, como que hay que pedirle, agendar una cita para que ella se tome. Que se baje de esa nube y que aterrice. O sea, la gente se mama aquí cuántas horas para entrar y que no se tome el tiempo de tomarse una foto. Déjate de cosas, pues, ¿qué haces aquí entonces? Bueno, yo creo que es cuestión de percepción también. Definitivamente no tienen las chicas como que una muy buena relación, lo estamos notando en este momento, y puede verse de esa manera. Ahora, cada uno tiene su público también. Pero ¿sabes qué, Karin? Nosotros que participamos también en reality, también somos chicos reality, salimos de un reality, estas cosas pasan y a la larga terminan siendo incluso hasta mejores amigas, buenas amigas. Chicas, espero que de todo corazón limen asperezas, porque las tres son muy queridas por el público, muy respetadas, y a la larga van a terminar siendo amigas. O sea, van a convivir todos los días se van a tener que ver y estar en una polémica, pelear todos los días por algo que por último ya pasó, no lo veo bien. Por eso te digo, mira, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo rencor con nadie. Si algún día ellas necesitan algo de mí, negra, sabes que yo las apoyo. Pero yo ya quiero dejar el tema ahí. Ok. Ahí va a quedar entonces. Y que cada quien haga lo que sabe hacer. Listo. Y que no, y por último. Para cerrar. Sí, sí, sí. Para cerrar. Chaspirilín, guan, 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 que no les guste. Ay, ay, ay. Lo último, para que no digan que no la dejo. Lo último que quiero decir es que lo que a nosotros nos molesta es que ella se crea más que los demás y que trate de menospreciar. Bueno, dijo que solamente somos nosotras. O sea, que trate de menospreciarnos a nosotras. Eso nos molesta y por eso nosotros reclamamos y por eso nosotros nos defendemos. Simplemente eso, o sea, no te creas tanto tampoco. Tú eres lo que eres, vales lo que vales y punto. No tienes por qué menospreciar a los otros ni hacer quedar, o sea, ni intentar quedar tú como víctima. Ok. Ari, esto va a seguir. Sigamos con el show, mejor. Sí, uy, yo a veces como que me da ganas de irme adentro, pero también averiguar todo lo que está pasando con los chicos. Tenemos el siguiente... dúo, que se trata de... Rayo y Queso. Queso haciendo de Ozuna y Rayo de Wisin. Ay, veamos el ensayo. Valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche. Ozuna. Ya me tocó hacer W. Nosotros somos un poquito más humildes. Nosotros sabemos que el arte hable. Entonces, no vamos a decir nada, sino que solo esperen el show de hoy y ahí se dan cuenta de lo que tienen aquí. Nada más. Sí, mejor vamos a quedarnos callados y que el show hable por nosotros. Nada, decirle que hagan su mejor esfuerzo para que ganen, porque ya es hora de que ganen. Tienen que demostrar y saber que demostrarle al público que ustedes también tienen talento y lo pueden hacer mejor. Sí. Entonces, no solo decir que tienen, sino demostrar nada más. Chicos, ustedes no saben dónde se fue Karim porque los viene a sorprender. Por eso me he quedado solo. Pero los chicos ya están preparados. Uno va a ser de Ozuna y el otro va a ser de Wisin. Veamos el show a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, tele. Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Yo solo quiero que confíes en mí, sea pariente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Quiero comer, tus labios besar. Mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda nova. Solo un beso y calienta la coba, se me pega y te soba. Más incómoda la baby, es una pantera, yo soy su casa. Queremos un poco más. ¡Ah! Estamos listos para que vean. No se pique, Tatiana Roa, por favor. Nosotros aquí tenemos para todos los gustos. Y a medianoche, ya cuando arranca. No seas así, yo te lo presto ya. Yo también quiero este. Están divinos, ¿verdad? Hermosos. Pero a lo máximo. Chicos, excelente show. Todo por ustedes. La elegancia ante todo para la noche en la que ustedes se lucen.
vamos a escuchar la evolución de Tatiana Roa y luego el puntaje. Chicos, definitivamente esto va a estar bien, bien complejo, bien complicado tener un ganador, porque son buenos. Son buenos, pero digamos la verdad, los artistas están fáciles. Entonces, dominan el género, dominan esto. Rayo, eres un pro, definitivamente. Definitivamente, ya lo tuyo es esto, no hay nada que hacer, te felicito. Y que Sito, cada vez mejor, te has puesto lentes, te has caracterizado excelente. Creo que la puesta es muy buena. Me gustó mucho, chicos. Ok, el puntaje para el Negrito Ojos Claros, por cierto, véanlo. No se mueva mucho para que lo pongan a enfocar. Puntaje de Tatiana. 9 para Quesito. 9. Y para... ¿Quién era? Wisin. Para Wisin. 10 para Rayito. Genial. Maesa. Bueno, déjame permitir saludito a la familia Rodríguez Mabaoyo, a mis queridos Latin Love, artistas ecuatorianos maravillosos, Capulina, y mi amigo La Evolution Lyrical Factory Cano, que está en Medellín grabando con la gente dura de Puerto Rico, artista ecuatoriano. Bueno, chicos, la producción me va a disculpar, pero ellos están superando a los artistas, entonces ahí sí no me vayan a retar porque yo voy a poner puros 10. Están guapísimos. Digo, no te enojes, Yaño, discúlpame, pero perdóname. Yo mentirosa no soy. Discúlpame, pero perdóname. Hipócrita tampoco puedo ser. Evito, van a tener que eliminar esta noche a un dúo. Claro, pero mira, ellos se encargan de ponerlos menos. A dos personas. Okay. Ahora, mira, Ozuna se ha puesto los ojitos claros, mi quesito. Está guapísimo. Y Rayo, es indiscutible que él es el imitador. Mira, él no se sale del personaje. Él nunca se sale del personaje, imagínate. Ya, Rayo. No, así se lo pidas, imposible. Perfecto, chicos, para mí está perfecto. Me encanta esa preocupación que han tenido los personajes, cada detalle. Yo soy muy detallista y para mí lo más simple es lo que te hace más. ¿Ok? Puntaje para el participante número 1. Ozuna. No sufran, chicos. 10. Y para Rayito, no vuelvan a sufrir. 10. La mujer de los 10. Porque estoy... No, es que están bellos. O sea, si estuvieran feos, créanme que soy la primera en que los parte, pero soy la que conoce este género. Soy la que conoce lo que tiene que ser, cómo es, y ellos se parecen. Sí, porque Fernando Vélez, pues los dejo igualitos también. Imagínate, por favor, Fernandito, un besito para ti. Entonces, ¿qué puedo decirte? No puedo poner menos si la cosa está evidente. Muy bien, Huguito. Chicos, buenas noches, bienvenidos a la pista. Mientras la una califica belleza y la otra califica de menos a más, pues bueno, vamos a ver. Así, ¿no? Rayo y Quesito, felicitaciones, muy buen trabajo. Excelente dominio escénico, muy buena imitación. Tienen los personajes ahí, parece que los han visto, lo han trabajado, lo han producido. El ballet se está sacando el aire esta noche. Quiero felicitar al ballet y al coreógrafo, muy buenos trabajos. Felicitaciones, perdón. Señora, no es con usted. A ver, señor. Licenciada para usted. Licenciada. Entonces llámeme a mí, profesor, licenciado, diplomado, máster, doctor. Máster, doctor, está muy bien. ¿Cómo está, licenciada? ¿Quién califica belleza de esto? ¿Perdón? ¿Quién califica belleza? La señora Maesa. Voto secreto. ¿Y yo qué califico? De menos a más, le dijo. Ah, de menos a más. No, de más a más. Ya, ok. ¿Qué dice? No entiendo. Chicos, la verdad que no te entiendo, papá. No me importa si yo te tiro un flow, te improviso, Huguito, mejor que te dé bro. Tú sabes que gracias. Te amo y que te quiero bien mucho. Pero estos papi, oye, esto no es puso. Mira lo que está bueno, el Ozuna. Y el otro está más bueno, no oye, como tú. Ninguna. Maestra. Después improvisamos. Muy bien, yo sé que usted puede quedarse todo el programa porque tiene un nivel de improvisación increíble. Agradecerle, repito. A los chicos de Mafia VIP que nos ayudaron con la coreografía, mucho gusto y gracias al jurado por todos los comentarios. Ok, recordarle al público que ustedes están nominados, los fantásticos están nominados y pueden ir votando en Twitter con el hashtag Quiero que se quede. Ya hoy hay un récord que se rompió con las votaciones y eso es muy importante para nosotros porque se demuestra el cariño que tiene el público hacia cada uno de los chicos. Vamos a ver qué va a pasar después. Mañana tenemos... Este viernes llega la noche menos esperada para ellos. Una noche donde los nervios y la preocupación se acrecientan. Porque su estadía dentro de la competencia peligra.
y nuevos elementos estarán al acecho, listos para ocupar ese espacio del eliminado. Se viene la noche de eliminación. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Se viene alguien que estoy segura que va a poner a temblar a muchos con su actitud, con su juego y con la manera en la que se para en cada estudio. Esa es una sorpresita que vamos a tener para ustedes. Ya póngase a pensar. Empiezan todas las páginas ahora sí a inventarse. Vamos a ver con cuál acierta. ¿Con cuál acierta? Vamos a darle un premio al que acierte. Ya, está bien. A la página de Parándole que acierte le damos un premio. Bueno, Careca, me cuentan que estás por allá ya con los chicos que se van a presentar ahora. Así es, Karim, acá me encuentro con Ricardo Blanco y con Jesse Palma. Sí, sí, lo he visto todo el programa, literalmente todo el programa con los audífonos y el celular. Así es, así es. Yo no soy Jesse, yo soy Nacho, ya lo saben, a todos los chavos aquí están. Ay, este país que está chéverísimo, porque yo estoy Recordemos que es individual la calificación. Depende mucho también de Nacho, de Jay-Z. No, la verdad que Nacho está bien preparado y para mí es un honor estar aquí en Ecuador y venir a BLN y participar al lado de Jay-Z, que vas a hacer el papel de mi amigo Nacho. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Oye, pero ya eres colombiano, pues. ¿Y ese acento? Es que estuve un mes en Cuba, en Paradero. ¿Pero te sabes o no te sabes la canción? Alguien robó tu corazón. Está ¡ay, Dios mío! Sí, lo sabes. Vamos a ver el ensayo, por favor, de los chicos. Les digo algo. La canción que van a escuchar es voz natural de nosotros, para que no se sorprendan. Muchos dirán, envidiosos, dirán que no es así. Entonces, hoy vamos a dar lo mejor. Sebastián Yatra. Y Nacho. Así que todos los productores estén muy atentos. Queremos aquí despegar nuestro... De aquí a... No sé a dónde nos vamos. No sean envidiosos y nuestra voz es la mejor. Alguien lloró. Ah, no, es alguien robó. Alguien va a llorar esta noche, eso sí estoy segura. Mi segundo cambio, por favor, permítanme mostrarlo. Nadie me creía que yo me iba a cambiar en 2 minutos. Nadie. Gracias a Galesca lo logré. Muy bien, vamos a arrancar con el show, ¿está? Ya están en actitud los chicos, vamos a arrancar con su show a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Para acá conmigo. Están divinos. Estoy en actitud de elegancia esta noche. Kinesis elegantística. Muy bien, ya está bien. Tatiana Roa, ¿qué opina? Sabes que esta noche yo tengo kinesis sorprendidística. Definitivamente, todos estos hombres esta noche me han sorprendido. Pensé que jamás lo iba a decir, pero así pasa. Están excelentes, están realmente excelentes. Quiero felicitarte, Ricardo, qué bello que se te ve. A pesar de que estoy enojada contigo y lo sabes, yo tengo que reconocer que has mejorado cualquier cantidad
ya sabes controlarlo, ya sabes manejar un personaje, ya sabes lo que el jurado necesita, ya sabes lo que el público necesita y ya sabes que eres un artista. Te felicito, estás precioso. Tu compañero increíble, señor Nacho, se lo ve muy bien, muy bien. Los bailarines excelentes. Qué buenos bailarines, qué buena composición. Los felicito, me encantó. Ok, puntaje para Ricardo y para Jay-Z. Muy bien. No sé qué van a hacer con tantos 10. Maesa. Creo que Hugo va a ser el culpable del cambio. Bueno, acuérdense que él es el voto secreto, así que Tati y yo no tenemos nada que ver. Bueno, Ricardo y Jay-Z, le estaba diciendo justamente a mi flaca que es difícil no poner la calificación que estoy poniendo, porque todos se han esmerado. El cuerpo baile espectacular, la flaquita que estaba aquí, para honor a esa niña, Dios mío, parecía una modelo de televisión, de video, su performance, todos se la creyeron, una actuación. Hicieron tal cual, chicos. Déjenme felicitarlos porque, ya digo, están mejor que los artistas. Muy bien. Puntaje para los dos. Para okay. Los dos. Chas, chas, chas. Hugo. No seas mal. Ahora di, pues, que no te gustó. Ojo, que ahorita no dije de nada de guapo ni de nada para que no te pongas celoso, mi amor. Tú ahora sabes, di, ¿no? Pues, que no te gustó. A ver, yo nunca he dicho que no me ha gustado ningún trabajo. Todos los trabajos de BLN se han caracterizado por ser excelentes, porque hay buenos coreógrafos, porque hay excelente producción y porque son BLN. Entonces, por favor, usted ya habló. Gracias, cállese. ¡Cállese, me dijo! Por favor, cállese. Me vine a hacer callar. Pero se lo pido con por favor. ¡Este apareció! No, yo no soy aparecido, yo soy invitado y me invitan cuando hay presupuesto. Bueno, sigamos. Entonces, chicos, felicitaciones, excelente. Cuando no hay presupuesto no me llaman. Excelente trabajo, muy buenos matices, muy buenos personajes. Yo no entiendo por qué la señora licenciada Tatiana Roa dice, a pesar que estoy enojado con usted, aquí no se viene a calificar las cosas personales, aquí se viene a calificar el trabajo, me parece muy excelente. ¿Qué le importa lo que yo le diga, señor Blanco? Excelente trabajo, chicos, muy, muy buen trabajo. Y a personas, dígame. Fue difícil este trabajo, nunca había hecho algo con Ricardo. Súper disciplinado, súper buen compañero, así que amigo, excelente trabajo. Tatúatelo también, como Carlitos a campaña. Ya, muy bien, tengo excelentes recomendaciones para ustedes. Y es que cuando salgas de la universidad y quieras armar... Muy bien, nos vamos ahora sí, para que los chicos se acomoden para los siguientes shows, a un chibiribirín, por un pompón, porque quiero ver qué va a hacer el jurado ahora. Muy bien, nos faltan dos shows y el jurado ya está en aprietos. Tienen ahí alguien de producción observando cómo están los puntajes. Y estoy segura que están complicados desde ahora. Vamos a ver qué pasa con los siguientes shows. Les toca en este momento al dúo de Luan y Acomo. Veamos el ensayo. Hola chicos, bueno, quiero decirles que ya estamos preparados con la caracterización increíble. Por acá está Farruko y Abraham Mateo, ya saben. No, yo todavía no estoy listo, voy a sufrir bastante con la caracterización, hermano. Creo que me voy a terminar hasta rapando. Estamos listos, estamos preparados para esta noche, a lo mejor en el Rey del Show. Le vamos a ganar a ese pelado chino que monta la... No, mentira, mentira, ¿eh? No, vamos a pelear por ese Rey del Show. Ahorita sí le vamos a dar guerra, quesito. Estoy segura que les va a ir súper bien juntos, esperemos. A la cuenta de 5 para arrancar el show. 4, 3, 2, 1, ahora. Te confieso, llevo un rato idealizándote. Toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré.
me asusté, lo vi allá como barrigón y me decía, ¿cómo estás engordó? Está bien, buena la caracterización, chicos. Vamos a escuchar a Tatiana. Ok, señores, buena la caracterización, efectivamente, pero no tuvieron kinesis realística. La verdad es que me quedaron debiendo. Tienes un problema, tuviste un problema en el baile, te equivocaste, Lua. Y realmente, en comparación a a los otros compañeros, el show te quedó corto. Ok. Puntaje para Luan. 6. ¡Auch! ¿Y para allá cómo? 7. Maesa, la mujer de los 10. ¡Pupín, pupín! Bueno, ya. Está bien. Ok. Bueno, Luan y Giacomo. Mira, Farruko es un personaje súper slow. Él siempre aplica la de bravo. Él nunca casi lo veo como a ti te vi con ese carisma maravilloso. Ya quisiera yo que Farruko tuviera ese carisma. Farruko siempre es así, todo. Entonces, como que no se me apegó mucho a lo que es Farruko, pero la adrenalina del show, ¿no? Y pues bueno, mi flaco hermoso, tú bailas espectacular, eso yo lo sé. Quiero felicitar a la realeza, como siempre se pasa, espectaculares. Geniales. Pero hoy no ha sido una noche que digamos que bestia. Así que va para Giacomo. Ya. 8. 8. Para Luan. Porque bailaste y porque bueno. Te vi más pegado al personaje. Ok, chicos, escuchemos a Hugo. Chicos, bienvenidos a la pista. Considero que estuvo un poco flojo al inicio del proceso del montaje. Explotó en la mitad. Y cuando vino la coreografía te confundiste y en lugar de aumentar y darle un plus, más bien eso como que se notó ese error. Pero por lo demás a mí sí me gustó, luego le cogieron energía, le metieron onda y terminaron muy bien. Pero mi voto es secreto. Ok, se ve complicada la situación observando los shows que tuvieron antes. Sé que tienes muchísimas ganas De poder continuar, de poder ganar. Se pierden un poco las esperanzas ahora, a menos que el siguiente grupo saque menor puntaje. Buenas noches, Ecuador. No siempre se gana, pero se aprende. Y quiero agradecerle a la realeza. Hicimos lo mejor que pudimos. Y así es, uno va creciendo de a poco, escalón por escalón. No se llega de una a la cima, sino escalón por escalón. ¿Prometiste a alguien poder continuar en este reality y demostrar que puedes enfrentarte a quienes ya han ganado los reyes del show? ¿Crees que esa noche podrías tener un puntito como para salvarte o ya? Que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que yo siga aquí en ese reality, pues voy a seguir en todas. Y voy a seguir dando lo mejor de mí como tiene que ser y como siempre he sido desde el día que entré. Mete la fuerza, que tú siempre trabajas con todo el corazón, igual ya como tranquilos. A lo mejor esta no fue la presentación, pero todavía no perdamos la esperanza. Esperemos a ver qué pasa. Careca, estás con el último dúo. Así es, Karim. Aquí me encuentro en el camerino con el último dúo. Estaba conversando con ellos porque no sé qué tan beneficioso sea ser los últimos porque ya juegan con puntajes conocidos. ¡Maluma! Hola, Karim, Ecuador. ¿Cómo se llama, mamacitas lindas? Pues saluda el Pretty Boy, Dirty Boy, Maluma, la casa, usted sabe. Ah, sí, Maluma. Déjame decir algo, hermano. Los últimos seremos los primeros, usted sabe, mamacita. Mírenme, para usted. Don Omar, ¿cómo te sientes? ¿Preparado? ¡Don! Tú sabes, mi hermano, mira, aquí Don Omar una vez más representando al género con este artistazo. Mi hermano Maluma, es un gusto estar en Ecuador, en esta pantalla, Canal 1, BLN, la competencia, lo máximo con los mejores artistas. Algo, déjame decir algo. El gusto es mío, hermano. Cuando yo era peladito, usted ya cantaba. Es verdad. Estás achacando de viejo, papi, pero bueno. Okay. Ahí estamos. Chicos, ¿sabes qué? Vamos a ver su ensayo porque yo sé que se prepararon mucho. Vamos a la continuación. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso. Con mucho gusto, mamacita. Le saludo el Pretty Boy, Dirty Boy junto al King of King. Don Omar, ya sabe, prepárese, mi amor, que lo que tenemos es candela. Si tú quieres andar conmigo, de todo quiero ser. Anoche que veíamos las pequeñas promos que grabamos con anterioridad, decían, bueno, sí, se reían, se burlaban un poco porque nosotros somos los novatos, los que no sabemos, los que tenemos tres piernas izquierdas, pero le vamos a callar la boca a más de uno, como ya lo dije. Mamacita linda. Un besito para los que me amo. Ahí está. Ah, ¿pero a Carlos o a Tatiana aquí? No, a Campanita. No sé si él es Maluma o Malajuma, pero vamos a ver qué pasa en este show. Arrancamos con la presentación a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ahora.
Oro tiene campanita desde hace rato en su cartelito. Enfóquenla. Oh. Enfóquen lo que está pasando. Gisela Vera, un besito para usted, que nos pudo ayudar para uno de los shows con uno de los automóviles. Lindísima, muchísimas gracias. El tesoro, venga de nuevo para que se la vea. ¡Pavón Tesoro! Disculpa, el canal tiene seguridad. No. Cálatela. Tatiana, doña Florinda le voy a poner ahora. Su tesoro. Pico al otro. A ver, chicos. Quiero mandar a mis tesoros de Limonal que me están viendo, me están escribiendo. Los quiero muchísimo, chicos. Los vemos el lunes. A ver, Don Omar. Don Omar es más lento, hace las cosas más slow. Estuviste demasiado rápido. Cuando yo les digo tengan energía, no significa háganlo más rápido. No. Energía es la fuerza que tú le pones y cómo tú lo exteriorizas. Pero al poner energía demasiada, cambias la kinesis del personaje. No tuviste kinesis omarcística esta noche. No vi a Don Omar. Por acá, el señor Maluma estuvo mucho mejor. Mucho mejor que Don Omar, pero no he dicho que ha estado mucho mejor toda la noche. Señorita doña Florinda, por favor, tranquilidad, medíquense. En todo caso, pienso que ha mejorado. No se ponga a llorar porque no lo hizo mal. Un show bastante bueno de su parte. Tranquilo, puntaje para Julián, por favor, preocupándonos de que puede llorar, ¿ok? No vas a llorar, Jorge. 8 para Julián y para Juan. Ay, no seas así, Tatiana. ¿Qué pasa? Es que te estás yendo como para el 1. No seas cruel. Oye, no seas cruel. 3. Ay, más 4. 7, ya. No se asustar, está bien. 7 y 8. Ser. Maesa. Sorry. Lo que pasa es que yo me infarto de aquí cuando vi yo. ¡Oh! ¡Uy, no, qué mala! No, 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 pero ella no es mala. Ya. Ella se medica, ella se medica. Es que ya sé, yo, bueno. Maluma, vea, entonces, qué parcero. Usted me agarró en el camerino y su novia me va a ver pegar a mí después. Igualito, ñaña. No, tranquila, ñaña, que a mí me gustan los negritos, pero no es. Yo ya tengo el mío. Ok. Por si acaso, porque después ya me linchan, aquí todo es parado. Colorada es brava, ya la conocimos todos. No, ya, a mí me gustan negritos y extranjeros, no ecuas. Bueno, ya, calladito no, bueno, vamos bonito. Ok, Julián, me gustó muchísimo, de verdad, me gustó muchísimo porque Maluma sí tiene esa personalidad. Este Juancito, Don Omar es como, es verdad lo que se trata, Don Omar es como más lento. Pero tú eres así, siempre te gusta dar el 10, el 100, y tal vez eso fue lo que falló un poquito, ¿no? A mi queridísimo Julián. Maluma. Maluma. 9. Y a Don Omar. 8. Ya. Muy bien. Hugo. Ay, no me quiero imaginar los puntajes de Hugo. Chicos, buenas noches. Pero ¿por qué? A ver. Todos piensan que porque soy un voto secreto soy el malo de la película. No, acá hay dos señoritas licenciadas que dicen una cosa, pero mira, hablan otras cosas por acá. Y a todos les ha puesto 10, Tatiana. Les ha puesto 10 a todos. ¿Qué dice? No es maleducada y después dice que soy licenciada. Cállese, licenciada. Chicos, bienvenidos a la pista. A mí sí me gustó el trabajo, felicitaciones. Y los felicito porque trajeron un club de fans. Una fan enamorada. Beso a esa fan enamorada. Ella siempre apoya. Bella. De Maluma nomás. Ah, no, de Julián. Ah, ya, perdón. Pues, no, Maluma lo hizo Julián, definitivamente. Y Don Omar el otro, era Juan. Felicitaciones, chicos. A mí sí me gustó. Secreto. Pacho, que Juan dice que también tiene su fan y esta que le da la espalda, Yuri. Le da la espalda, no lo parece. Lo que pasa es que la licenciada anda de mal carácter. Ella es muda. ¿Dónde está la fan de Juan? Ah, ok. Bueno, felicitaciones, chicos, por traer a sus fans enamoradas. Eñito. ¿Qué dice? No entiendo. Muy bien. Rapidito, un besito para René Cumbe. Y quiero decir algo a los muchachos, porque vi cómo salió uno Luan. De los chicos, Luan. Toda experiencia siempre es ganancia. Así es. Nada es pérdida. Recuerda que un día estamos aquí, otra vez en medio, otra vez acá, pero siempre lo que recuerda es lo que dejamos. No estoy diciendo que con eso te vas a ir, pero recuerda que lo que estás haciendo te hace más fuerte. Y vas a ser mejor de lo que eres cada día. Pero es pérdida cuando te asaltan.
Eso es malo. Como dice una canción, tú no fallaste, tú te hiciste mal. Karim, Karim, la felicito. Se parece a la gran Susana Jiménez cambiándose de traje cada segundo. Felicitaciones. No, dígamelo a mí cuando dice malo, fue lo más malo que he hecho en mi vida. Sí, hay cosas que también terribles. Muchísimas gracias al jurado. Tienen que, por favor, contar cada uno de los puntajes que pusieron. Bueno, agradecer al jurado por sus consejos, al grupo La Realeza por habernos acompañado, a Torito, y un abrazo para mi hermano Chris Cali por haberme prestado el vestuario el día de hoy. Lindo. Tengo algo que decir, es que yo estaba súper preocupada porque tenía miedo de manchar el vestido. Y el... Bueno, chicos, todos con mucho talento, todos con muchos sueños, con muchas ganas. Yo sé que esto es más por el orgullo que por cualquier cosa. Aquí tenemos a todos los chicos con deseo de mostrar que pueden hacerlo mejor de los que ya han ganado. Vamos a descubrir quiénes son los que se van del reality, los dueños del show. Mientras hacen el conteo, mañana usted ni se imagina a quién tendremos con una capa para descubrir en este estudio y hacerlo parte del gran equipo de Belén. Véanlo. Este viernes llega la noche menos esperada para ellos. Una noche donde los nervios y la preocupación se acrecientan. Porque su estadía dentro de la competencia peligra. Y nuevos elementos estarán al acecho, listos para ocupar ese espacio del eliminado. Se viene la noche de eliminación. ¡Ay, ay, ay! Mañana tenemos eliminación, por eso tengo que recordarles que ya pueden ustedes desde ayer utilizar el hashtag Quiero Que Se Quede y su favorito de Los Fantásticos. Hasta ahora hay la mayor cantidad de votos que hemos podido tener en esta temporada, pero sigan votando porque mañana vamos a descubrir quién es o quién será el eliminado. ¿Y quién ingresa? Y también el lunes, el no soporto. Vamos a mostrarlo, ¿verdad? Veanlo. Ellos ya se dijeron las verdades cara a cara. No soporto. 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 Pensamientos que estuvieron ocultos por mucho tiempo salieron a la luz. Y esto dejó secuelas. No soporto escucharte decir campeona cuando en realidad se dice campeona. No soporto que me vengas a retar a BLM y no ganes el reto. Por eso este lunes seguirán diciendo las cosas que no soportan el uno del otro en una polémica noche que usted no se puede perder. Por aquí cerquita tengo ya preocupados, preocupaditos. Bueno, vamos a decir el primer lugar de una. Ok, primer lugar. El mayor puntaje es, y continúa obviamente, es para Rayito. Se lleva... Cacho, lo siento. Dije Rayito el primer lugar, acuérdense que era individual. Le dio un lailazo. Vamos, segundo lugar. Para. Ok, en el segundo lugar tenemos a 5 con el mismo puntaje. 5. Guillermo Toscano, ahora sí. Ricardo Blanco. JC Palma. Larry Soho. Y Vincent Daniel. Sí, Vincent. Chicos, quiero decirles que pueden ir a relajarse a la parte de atrás porque ustedes continúan en Los Reyes del Show. En el tercer lugar hay un empate. 2 tienen el mismo puntaje. Y 2 son muy parecidos también. Y a los 2 les dicen ¡Chinos! El Chino Chan y el Chino Sosa se llevan al tercer lugar. Ay, 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 parece que estos chicos no pueden despegarse compitiendo. Ok, en esta posición en la que ustedes se encuentran, quiero que sepan que 2 se van y 2 se quedan. Se salva. Oye, tan,
El que se salva es Julián Campos. Continúa. Ok. Entre ustedes tres está quienes se van y quién se salva. El que se salva es, espero aproveche la oportunidad, es Luan. Continúa raspando, pero pasó. Casi se queda en supletorio. Muy bien, nos vamos así celebrando. Lamentablemente los chicos, Giacomo y Juan, salen de los Reyes del Show. Ahora sí, mientras ellos celebran, nosotros nos vamos a un chiriri por un pom pom. Bueno, nos hemos divertido esta noche. Muchísimas gracias, Careca, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Karim, por invitarme. Muchísimas gracias. Me siento súper cómodo. Muy cómodo. Está bien, entonces despida, ¿le parece? Okay. Nos vemos el día de mañana con más de BLN. ¡Chao, Ecuador! ¡Hey!